Bienvenidos una vez más a nuestro programa Desde Abajo, transmitido por Hoja de Ruta Radio. Me encuentro con un invitado muy especial, eh, es Fernando Muñoz, quien nos acompaña. Él es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además sociólogo político por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es parte de El Colectivo, una organización política en la que milita, y Fernando nos estará acompañando en estos minutos para hablarnos de alrededor del Estado ecuatoriano y su configuración eh, desde un principio. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la oportunidad y la invitación y con mucho gusto aquí para eh, conversar un poco sobre este problema del Estado en general. Eh, cuéntanos, Fer, desde una visión histórica más o menos, ¿qué es lo que podemos entender cuando hablamos de la consolidación del Estado ecuatoriano? Bueno, a ver. Eh, es complicada la pregunta porque eh, lo que me gustaría, con lo que me gustaría iniciar, es decir que el Estado ecuatoriano, o sea, más bien el proceso del Estado, no es, un, no es un proceso que tiene necesariamente un inicio o un fin. Más bien yo lo veo, y varios autores así también lo ven, como un proceso continuo. Hay momentos, es como cíclico, hay momentos en los que hay más Estado y hay momentos en los que hay menos Estado. Entonces, hablar del Estado ecuatoriano creo que se lo podría ubicar a mediados del siglo XIX, cuando el Estado ecuatoriano empieza a formarse a partir de la Gran Colombia. O sea, luego del proceso de independencia y la etapa gran colombina, eh, hay la decisión de formar un Estado independiente. En ese entonces era el Estado del Ecuador dentro de la República de Colombia. La primera constitución lo dicta así porque había una posibilidad de que, bueno, nos separamos de Colombia, pero con, el, con la intención de formar parte de una federación o una confederación. Finalmente eso no prospera y eh, se da paso a hablar de una república del Ecuador y la construcción del Estado. O sea, el Estado entendido como aquella institución que de cierta manera ordena la vida política, social y económica de una nación. Una nación es decir, un, una... Un territorio? Un territorio, ajá, que tiene una identidad que la diferencia de otros territorios que son adyacentes. Entonces, yo creo que el Estado ecuatoriano lo podemos, podemos hablar de Estado ecuatoriano a partir de 1830, la época en la que nos separamos de la Gran Colombia, y empieza a construirse un aparato institucional que no aparece de la nada, sino que hereda instituciones de la Gran Colombia y que también hereda instituciones de cuando nosotros éramos parte del imperio colonial español. Yeah, y estas instituciones, digamos, las heredadas del imperio español, ¿cuáles fueron? Uy, había muchas. Por ejemplo, el tema eh, fundamental sobre todo es el tema de los impuestos. Muchos de los impuestos con los que nace el país y que se mantuvieron también durante el periodo gran colombino eran impuestos que ya existían durante la colonia. Por ejemplo, el tema del diezmo. Uno de ellos, el, el tema de las alcabalas, por la que hubo en, en su momento en la colonia una, una revolución Pero de no las alcabalas, ¿no? Eh, son temas que se mantienen durante, porque finalmente, y eso lo ha hablado muy bien varios sociólogos, por ejemplo, pierre bourdieu, lo, lo ha mencionado claramente, o sea, hay varias cosas que constituyen un estado. y una de esas es el dinero. no puedes construir un estado sin dinero. y la otra que es fundamental es no puedes construir un estado sin el monopolio de la fuerza física, es decir, sin un ejército. las uh -huh. dos cosas fueron súper necesarias para construir el estado ecuatoriano. entonces, los impuestos son una de ellas. digamos como lo más evidente que se hereda. pero también se heredan otro tipo de instituciones. por ejemplo, el tema del, de la sumisión de los pueblos y nacionalidades indígenas a, eh, a una sociedad blanco-mestiza. o, por ejemplo, la esclavitud. es una institución que también se hereda y que años después va a ser abolida en el ecuador por medio de la figura de la manumisión de esclavos. Efe. Tú nombraste algo que es súper interesante y es que nosotros nos conformamos como Estado en 1830 después de la disolución de la Gran Colombia. Pero uh -huh. también hay un dato eh, que es muy curioso y es que el primer presidente que nosotros tenemos no es ecuatoriano. ¿A uh -huh. qué se debe esto? Es que ahí hay, hay, habría que preguntarse en ese momento quiénes eran ecuatorianos. ¿Ya? ¿Quiénes eran realmente? Porque antes de que existiera el, la República del Ecuador o el Estado de Ecuador en Colombia, existía el departamento del Ecuador, digamos, que era como el, el actual territorio de Ecuador, eh, o más bien el departamento del sur, que tenía tres partes, el del Ecuador, que eran los territorios adyacentes a Quito, el de la Suay, adyacentes a Cuenca, y el de Guayaquil, adyacentes a Guayaquil. Eh, entonces, preguntarse, bueno quiénes eran ecuatorianos es importante, porque es algo que se decide en ese momento. Es decir, bueno, ¿quiénes son ciudadanos? Un Estado nace preguntándose por quiénes son sus ciudadanos la condición de ciudadanía. Y en la primera constitución se establece que son ciudadanos aquellos que hayan nacido en el país, es decir, en, en la delimitación territorial de este Estado-nación que estaba apareciendo, pero también aquellos soldados que habían luchado por la causa de la independencia. Entonces, claro. Eh, Juan José Flores, que fue el primer presidente del país, que estaba casado con una importante hija de una familia terrateniente de la Sierra Ecuatoriana, eh, que había luchado en la independencia, que había sido funcionario de la República de Colombia en el Ecuador, era probablemente más ecuatoriano que muchos ecuatorianos que todavía ni nacían. Entonces, claro, había nacido en, en Venezuela. Pero finalmente había hecho su vida política y había hecho su vida social, familiar en el Ecuador. Y la constitución le reconoce también como ecuatoriano, como ciudadano. Entonces... Ah, perdón, perdón, un montón de preguntas. Espera, claro, claro. espera. Juan José Flores es el, el primer eh, presidente del Ecuador por todo esto que tú has dicho, digamos por las características que cumplía, pero también viste como una cuestión clave para entender y es que era esposo de eh, una mujer que pertenecía a las élites quiteñas uh -huh. y creo ¿Sí? que ese es un punto importante para también entender cómo se va configurando un estado que además nace como un estado colonialista, ¿no? Con muchos uh -huh. rezagos de la la colonia en donde el indígena y además el ciudadano digamos los afros están relegados a la esclavitud y el, el indígena como a castas inferiores y eh, se pone como un caudillo a juan josé flores podríamos entender que el estado ecuatoriano tiene esto como característica el colonialismo sí. Sí, 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 porque finalmente, eh, más o menos como pasó en su momento con la Revolución Quiteña, cuando recién estaba, estaba el país, digamos, la gente del, del futuro Ecuador luchando por la independencia y hablaban de libertad y cosas así, no se pensaba libertad para todos, no, era libertad para quienes tenían propiedad. Lo mismo pasaba en esto, ¿no? Cuando te digo en la Constitución del 830 se reconocía a estos como ciudadanos, también se decía, quien es ciudadano es aquel que sepa leer y escribir, por ejemplo, aquel que tenga eh, una propiedad avaluada en tanto dinero o que tenga una profesión liberal, es decir, que sea una persona que no dependa de nadie más. Entonces, claro, tienes a un presidente, el primer presidente, creo que es muy importante reconocerlo, que no solo estaba casado con la élite, era militar. Tenía el control de las armas. Entonces, claro, era una persona a quien reconocían como un igual. O sea, los terratenientes decían, claro, es que está casado con la Merceditas Gijón. Obviamente es, es amigo, está, es, es cercano a la causa. Y además, desde el que maneja las armas, era un exitoso general de la independencia. Entonces, cumplía estas dos cosas. Y además, era blanco, ¿no? O sea, blanco, bueno, era medio mestizo, eh, Juan José Flores, pero estaba. Más en el lado blanco-mestizo que en el lado racializado indígena o, o negro-afrodescendiente. Entonces, claro, es un país que nace con estos rezagos, con una ciudadanía restringida, que no se planteó en ningún momento decir, bueno, los indígenas son iguales. En ningún momento se planteó eso. Hay unos discursos, tal vez, de quienes tenían un pensamiento republicano más de vanguardia que sí plantea el problema indígena, decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos con la esclavitud también? Pero en la generalidad era un acuerdo entre. Las élites. Era un acuerdo entre las élites eh, la que decidió que primero el país podía separarse y vivir independientemente. O sea, la, eh, la separación de la Gran Colombia, además de los problemas que tuvo la Gran Colombia para subsistir, también se debió a los intereses de cada uno de los territorios. Las élites venezolanas, por un lado las élites neogranadinas por otro y las élites ecuatorianas por otro entonces claro la, la, el estado ecuatoriano nace con esas características un estado donde las relaciones estaban racializadas que estaba gobernado por las élites no era pues una república popular no todos podían votar primero porque el voto universal llega muchísimos años después aquí había un voto indirecto un voto por colegios electorales, por notables. Entonces, por ejemplo, quienes declaran la independencia del país o la separación del país de la Gran Colombia, literal, era un consejo de notables, eran los padres de la familia de Quito, los hombres más importantes de Quito. Ninguna mujer, eran hombres quienes habían decidido por su lado. ¿Y qué intereses representaban? Pues los intereses comerciales de ese territorio. ¿Cuándo se puede entender que hay un giro en este estado ecuatoriano? ¿A partir de qué siglo? ¿Estamos hablando nosotros que en 1830, siglo XVII? No, o sea, esto es, es siglo XIX, el, 1830, siglo XIX. Eh, yo creo que hay, como te decía, hay momentos eh, en el que el Estado es cíclico, hay momentos en que Bien. crece el Estado, hay momentos en que se hace más pequeño. Yo creo que también se puede decir lo mismo respecto a la ciudadanía. Hay Pero, momentos en el Cuando tú te refieres a que crece el Estado, quieres decir que... Abarca más derechos, que brinda más derechos a los ciudadanos, que es un Estado en el que uno puede tener como un, un poco más de tensiones, digamos, de movimientos sociales y de conquistas. ¿A qué te estás refiriendo cuando tú hablas que el Estado se crece? Crece. Ah, claro. A ver, eh, ahí, a mí me gustaría seguir dos teorías, dos teóricos que, sobre los que yo trabajé en su momento para analizar el Estado ecuatoriano en los años 70 del siglo XX, que eran Pierre Bourdieu, por un lado, y Oscar Oslak. Ellos decían que el Estado, se, por ejemplo, por decía, el Estado se construye alrededor de un metacapital estatal. ¿ya? Es decir, cuando una entidad que no sabemos definir muy bien cómo es o qué es, que es el Estado, empieza a captar capacidades que, no, que le pertenecen a los privados, a los sujetos individuales. Entonces, capta, por ejemplo, el poder económico, capta el capital económico, por un lado. ¿Y cómo lo hace? Logrando eh, cobrar impuestos capta el capital de la fuerza física. ¿Cómo lo hace? Creando un ejército nacional que puede imponerse a las milicias locales. Capta, por ejemplo, el capital informacional, que dice que es aquel capital que permite eh, saber el Estado cuánta gente hay, cómo cobrar mejores impuestos y así. Entonces, el Estado, cuando yo digo el Estado crece, significa que el Estado empieza a tener mayor capacidad de control por un lado, pero también mayor capacidad de responder a servicios y derechos. Va por los dos lados. Estos mismos sociólogos franceses, que es Bourdieu y Bacquant, y, y ellos decían, el Estado tiene dos manos, una mano izquierda, que es la mano que da servicios, que garantiza derechos, y una mano derecha, que es la mano del control y de la represión. Cuando digo el Estado crece, crece para bien, para garantizar derechos y cómo garantizas derechos teniendo, por ejemplo, mayor número de servidores públicos que puedan garantizar esos derechos. Llegar, digamos, antes, eh, por ejemplo, crear una oficina pública en la Amazonía. Imposible, no podías hacerlo. Cuando llegas a la Amazonía es que puedes empezar a garantizar en alguna medida derechos, antes de eso no. Y tienes una mano eh, derecha, que es la represión. Y esta mano es la que dice, claro, o sea, tienes mejor capacidad de control. Entonces a veces crece para bien y también crece para mal. O sea, mejor capacidad para reprimir también. Entonces, a eso me refiero cuando digo el Estado crece. Ya, y en qué momentos, digamos, históricos se puede reconocer como un crecimiento del Estado, más de izquierdo que derecho, porque no vamos a hablar de dictaduras, pero ¿en qué momento se podría reconocer que este Estado creció a nivel de servicios y derechos? Chuta. Bueno, yo creo que como te digo, hay varios momentos, tal vez un primer momento relevante en el siglo XIX, porque ahí justo te decía, o sea, crece el Estado, a veces decrece el Estado, y también crece la ciudadanía, y a veces decrece la ciudadanía, y ahí tiene que ver con los derechos. Entonces, creo que para responder eso, eh, se podría decir que hay un momento en donde crece la ciudadanía, puede ser en el primer gobierno medio liberal, digamos, eh, medio radical, que se tuvo en el siglo XIX, que fue con el general... José María Urbina, ¿ya? que él llega al poder basado en una fuerza militar importante que eran los llamados tauras. Él que ofrece, dice, a ver, estos esclavos negros, vengan, luchen por mí y vamos a lograr la liberación de los esclavos. ¿Y cómo lo logra? Con la manumisión. A, a, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, aquí en Ecuador no se, no se llega a la abolición de la esclavitud por un decreto que dice todos son libres, sino se da la manumisión, que es cuando el Estado ecuatoriano compra la libertad de los esclavos a los dueños de los esclavos. Porque no era tan fácil coger y decir, pues los esclavos libres, los, los, los terratenientes se levantaban en armas y te bajaban el gobierno. Entonces yo creo que hay un momento en donde crece la ciudadanía y también crece el Estado. Otro momento muy importante que es controversial en la historia del siglo XIX es el gobierno de García Moreno. García Moreno fue un gran constructor del Estado ecuatoriano. Eh, donde justo se, se, se crean universidades, se, se fomenta la educación pública, claro, con un carácter religioso, ¿no? Pero se fomenta la educación pública, se hace media obligatoria la instrucción primaria, se procura al menos eso, en alguna medida. Eh, ¿Qué más, por ejemplo? Eh, se Establecen, hay conflictos armados también para garantizar los límites del país respecto a Colombia, por ejemplo, respecto al Perú también, cosas así. Otro momento, y creo que es un momento de ampliación notable de la ciudadanía y del Estado, es el gobierno de Eloy Alfaro. O sea, el gobierno de Eloy Alfaro y el primer alfarismo. ¿Nos puedes repetir lo de Eloy Alfaro? ¿Hubo una falla técnica? Ya, claro, el, uno de los momentos donde se considera en la historiografía ecuatoriana como el momento de, de largo crecimiento del Estado fue el, el alfarismo, digamos. O sea, el, el, el momento en que el hoy alfaro, gobernando o no, estuvo dando vueltas, ¿no? el proyecto político del alfarismo tenía mucha fuerza entre 1895 y 1912. Es un periodo de crecimiento profundo del Estado y también de crecimiento de la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa en este gobierno de Loya Alfaro, porque además se nos volvió como un signo, ¿no? En, claro. en estos diez años anteriores de, de la Revolución Ciudadana, el alfarismo o volver, digamos, a este símbolo de Alfaro fue una de las banderas políticas de, de Correa. Eh, ¿Cómo entonces podrías notar que evidentemente hay una, una necesidad de identidad política, de nación, eh, de creencia siempre en como en un dios, digamos terrenal que, que que fue Alfaro, pero cómo se ancla este gobierno o este modelo de la revolución ciudadana luego al alfarismo. ¿Por qué hay tanta ovación? Esto es bien complejo. Eso es bien complejo. Alguna vez tenemos un grupo de historiadores que es como historiadores de Ecuador en Facebook. Mm -hmm donde hay gente que, o sea, está, hay historiadores profesionales como gente interesada en historia. Entonces a veces hacen preguntas de esta naturaleza. Y hace un par de semanas hubo precisamente esta pregunta de ¿Cómo así eh, Correa, por ejemplo, la Revolución Ciudadana toman esta identidad alfarista? ¿Cómo así? Y hubieron muchas respuestas. Yo ahí te podría decir varias. Eh, yo creo que precisamente una identificación que se hace y que se podría defender es que ambos procesos implicaron una ampliación de las condiciones de la ciudadanía. Es decir, en un Estado no todos son ciudadanos, no todos son ciudadanos. O sea, el hecho de que quienes pueden votar te muestran quiénes son ciudadanos y quiénes no. Entonces, por ejemplo, que los niños no puedan votar te muestra que los niños no son ciudadanos en pleno derecho. Uh -huh. O, ¿no? por ejemplo, que si eres un extranjero que reside acá, tienes que inscribirte para poder votar. No es que simplemente te acercas y votas. Entonces, un extranjero es un ciudadano en alguna medida. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con otras cosas que, que están con la condición de ciudadanía. Es, por ejemplo, acceso a salud pública, eh, acceso a la educación gratuita, cosas así, que tienen que ver con ser ciudadano o no. En la Revolución Ciudadana se defendió mucho la idea de la ciudadanía universal, es decir, eh, de libre tránsito también. O sea, es que una persona venía acá y a pesar de no ser ecuatoriana tenía el derecho de acceder a salud, tenía derecho a acceder a educación, cosas así. Entonces, yo creo que los dos procesos expresaron en su momento ampliaciones de la condición de ciudadanía. No es gratuito, por ejemplo, que durante la Revolución Ciudadana se, amplia, se dio la posibilidad del de voto facultativo para quienes eh, sean menores de 18 años, de 16-18 años. Es decir, a esta población se le dio, le reconoció una capacidad de decidir también. Durante el gobierno de Loy Alfaro, eh, se amplió el volumen de votantes también. Es decir, vamos a destruir, porque fue algo así, el registro, los, los libros de, de, de quienes van a ser electores. Los que venían desde, el, desde la época antes de Alfaro no se van a considerar si no se va a levantar un nuevo registro. Toda la gente que quiera votar tiene que acercarse a tal junta a inscribir es, su nombre. Y si tienen estas condiciones de ciudadano van a poder votar. Porque años antes, antes de lo y Alfaro, se había habilitado el voto universal. Era como que todos pueden votar, o sea, pero no era realmente universal. Porque era como, o sea, si sabes leer y escribir, puedes votar pero ya al menos no había la condición de tener cierto dinero o ser católico, por ejemplo, que fue durante el gobierno de García Moreno. Entonces yo creo que hay unas condiciones de ampliación de la ciudadanía. También en el gobierno de Loy Alfaro se amplió el, um, la educación pública, por ejemplo, algo que también se hizo durante la Revolución Ciudadana. Entonces, y eso, y eso es importante, eh, en los dos procesos, se, en los discursos se marcó como algo muy importante la misma palabra de ciudadanía. O sea, no es gratuito que lo uno se llame revolución ciudadana, ¿no? Y en, durante la revolución alfarista, el ciudadano era el sujeto político, no era el pueblo tanto, era el ciudadano. Entonces, yo creo que esa es una vinculación que se puede hacer. Ahora, ¿cuál hay otra vinculación que también se puede hacer? Es eh, el tema de, la, de, de que tanto... Eloy Alfaro como Rafael Correa y creo que otros personajes también a lo largo de la historia nacional lograron romper en alguna medida la división regional que siempre ha caracterizado al país una pugna entre sierra y costa de cierta manera se logró romper aquello y un signo de, de la unidad nacional fue por ejemplo en el caso de Eloy Alfaro el tren el tren fue el ejemplo de que el país tenía que estar unido ¿no? y el tren para que servía no era simplemente un símbolo sino era a lo que permitía la unidad real del país, circulación de bienes, circulación de gente, circulación de información, de conocimiento. Algo que también se hizo durante la Revolución Ciudadana fue renovar, ampliar los medios de comunicación, o sea, las vías, por ejemplo, o sea, nuevas carreteras y todo. Ese tipo de cosas Correa, no es que el si... Ecuador. Ah, claro, los correos del Ecuador, por ejemplo. Eh, pero, por ejemplo, esto no es no es gratuito, porque lo que te muestra es que se, entiende, se entendía en alguna medida que, el, que un proyecto nacional necesita vías de comunicación, necesita educación pública, necesita una ciudadanía que tenga capacidad de actuar y de responder y de pensar un proyecto nacional. Entonces, yo creo que esas podrían ser como una vinculación entre los dos procesos. Y claro, yo creo que hay una vinculación retórica y discursiva también, porque si si tal vez lo recuerdas, a años antes de que Rafael Correa ganara el, su primera elección, hubo esta cosa del ecuator, el mejor ecuatoriano, el ecuatoriano, ¿cómo era? Sí, curioso. creo que el mejor, ajá, y se votó y la gente votó por el Hoy Alfaro. Esto fue antes incluso de la Revolución Ciudadana. Eso demostraba que había una, hay un mito alrededor del Eloy el faro y que claro, ¿qué es lo que puedes hacer? Tú coger un mito nacional y decir, bueno, esto es la continuación de esa revolución. También había una, una utilización política de aquello. Te digo, además de eso también había la coincidencia porque ambos expresaban alguna en alguna medida un proyecto nacional. Claro, hay una también hay una generación de una identidad, ¿no? O sea, se, se, se funda esta cuestión del ciudadano, pero también es como yo me reconozco. O sea, no, no solo soy ecuatoriana porque siempre pierden en los partidos de fútbol, o sea, pero soy ciudadana porque hay el tren, soy ciudadana porque hay, hay un país además que me está garantizando eh, una educación pública, acceso a servicios y tales. O sea, hay una construcción también además de lo que el país te puede ofrecer y lo que te puede garantizar. Eh, al pertenecer a este territorio. Eh, Fer, en esta idea que nosotros eh, tenemos, digamos, de, de Loyal Faro, de su gobierno, de la ampliación de las condiciones de ciudadanía, de la ampliación de la salud pública y la educación gratuita, de una revolución ciudadana que se valida además a través del voto, ¿no es cierto?, de, de cómo se vota. Eh, ¿Qué podemos entender? Podemos entender que es un gobierno. Lo que llamamos liberal es un gobierno comunista. ¿Qué tipo de gobiernos al que nos estamos enfrentando hay que tener o no hay que tener miedo a, al Estado cuando el Estado comienza a abarcar? ¿No es cierto? Porque generalmente hay como esta tensión de que, pues, si es que el Estado te da educación, si es que el Estado te da salud, si es que el Estado, yo qué sé, te brinda condiciones mínimas, entonces, como esta idea muy, muy popular de que. Te está alimentando y no aprendes a trabajar. Ya en otras palabras, es como les hace vagos. Entonces, es un uh -huh. estado que no sirve. Tenemos como estas dos polaridades. O esta idea del estado que simplemente es como un veedor de lo que está sucediendo en medio de un sector empresarial que surge. ¿Cómo uh -huh. podemos entender, digamos, esta polaridad de, de las ideas de estado? Ya, claro, es que yo creo que ahí tiene que ver, o sea, esto es un problema político y un problema ideológico también, o sea, es como, ¿qué es el Estado y para qué es el Estado? O sea, justo Bordiou nuevamente lo decía, es como el Estado es una X que hay que determinar, porque el Estado en sí mismo no es nada, ¿ya? Pero claro, es súper problemático, siempre nos preguntamos, ¿y el Estado qué es? Y hablas como el Estado, como que algo que estuviera ahí flotando y todo. Entonces, claro, yo creo que esta disputa siempre ha sido permanente, ¿no? Siempre siempre, incluso durante el gobierno de Gloria Alfaro, había un recelo del Estado creciendo, de que se enfrentaba a los intereses privados, cosas así, pero era otra época. Creo que se sintió más en, hace, en, en los últimos 15 años de esta tensión, porque los años 90, e incluso desde los 80, en, en la región latinoamericana se empezó, y en el mundo en general, se empezó a trabajar o a proyectar este tema del neoliberalismo también, ¿no es cierto? Entonces era una corriente que no era solo de pensamiento económico, sino también de pensamiento político que decía, a ver, el estado está bien siempre y cuando se dedique a lo que tiene que hacer, no tiene que meterse en todo lado. El estado, además, había una disputa global, no, la Guerra Fría. No Yeah, ¿Me escuchan? Ahí escucha? se, sí. sí ahí <laughs> eh, decía que justo en esta época, además, la Guerra Fría, el miedo a los rusos, el miedo al comunismo, donde el Estado era tan poderoso, mientras que en el, en, en el capitalismo el, esta, el, el mercado era el que regulaba las cosas. O sea, había una disputa ahí muy fuerte. Y es una disputa sobre, que nos sigue marcando en este momento. Es como que... Los años 90, a pesar de que aquí en el Ecuador no se implementó un proyecto neoliberal de la altura, que es de Chile, por ejemplo, o sea, una cosa terrible de la privatización absoluta, de las relaciones sociales incluso, hubieron un proceso de disminución de las del Estado de proveer servicios y de garantizar derechos. Entonces, la Revolución Ciudadana viene eh, con una nueva constitución que le ubica de nuevo al Estado como centro, como posibilidad de, de controlar, primero de garantizar derechos, ampliar derechos y también eh, frenar o controlar los intereses privados. Entonces, claro, eh, hay que ver quiénes criticaban al Estado, ¿no? Eh, no únicamente en el menos de la Revolución Ciudadana, no había una crítica únicamente de los empresarios privados, por ejemplo, sino también había una crítica muy poderosa y muy legítima de movimientos sociales que veían con mucho recelo y sufrieron en carne propia también esta mano derecha del Estado. Entonces pues es como que tú veías, sí, ampliación de la educación pública, pero veías una modernización aceleradísima del ejército y de la policía nacional. Pues por ejemplo, si nos ponemos a, eh, con una visión más amplia del... Pensamos en lo que pasó en octubre y decimos que bestia la represión política, esa posibilidad de la represión militar fue producto de que años anteriores se preparó al ejército y al, al, a, la, a la policía para aquello también. Entonces, hay recelo porque claro el estado viene a meterse en todo lado viene a meterse en el tipo de educación que vas a tener el tipo de alimentación que vas a tener montón de cosas hubo gente que en su momento se quejó por ejemplo por esto del semáforo en los alimentos es como pero nos están condicionando porque siempre hay una tensión creo que entre libertad individual y, la liber y, y el derecho colectivo eso es problemático entonces es una tensión que yo creo que vamos a seguirla experimentando siempre porque sobre todo cuando el neoliberalismo está tan presente hasta ahora, ¿no? Es como que es en la que los discursos siempre dicen: es que lo público, y ahí viene algo muy contemporáneo, es corrupto. El Estado es corrupto, lo que se hace el Estado es corrupto, pero quienes estamos en el espacio privado tenemos las manos limpias, aquí se hacen bien las cosas y todo. Entonces, es una lucha, creo que ideológica. O sea, y que en la Revolución Ciudadana se vio con fuerza, pero también se la ve ahora, ¿no? Claro, justamente, Fel, creo que has entrado al, al tema que nos mueve como a todos alrededor del debate y también como que nos tiene así como las antenitas de vinil súper prendidas y es el tema de la corrupción, que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, tú prendes el, tele, el televisor y está alerta, alerta corrupción y entonces nos llama como la atención, es decir, eh, tú tienes los discursos de Moreno diciendo que esto es culpa de Correa. Tienes también como la otra polaridad que dice que Correa ha hecho todo bien, cuando tú has topado como temas fundamentales que fue el estado de control que tuvo, la capacidad, no, de la fuerza, que además se midió muchísimo en, en temas, por ejemplo, de la explotación de los minerales, en la cordillera del cóndor, en el petróleo. Uh -huh. O sea, había muchísima tensión y además muchísima tensión con los movimientos de indígenas, que creo que fue una falla de Correa a la que se tendría. Que analizar también y, y uh -huh. o sea, ser muy muy crítico con esta política. Pero qué es lo que estamos viviendo en el momento actual. Porque parecería también que es como lo que hemos estado hablando durante este tiempo, como un rezago de las políticas anteriores y de los gobiernos anteriores que hemos tenido. Uh -huh. Ay, es que es que el tema de la corrupción es súper interesante, porque claro, se vuelve como el la muletilla. Que permite distraer muchas cosas. O sea, decir esto, además, que es una muletilla, no significa que no exista. La corrupción existe, ha existido y probablemente existirá. Eh, por ahí veía en Twitter que la gente decía, no, o sea, no es que ahorita se está descubriendo. O sea, siempre hubo. Pero hay ciertas condiciones políticas y coyunturales que permiten que la corrupción explote así. Es como que corrupción en Ecuador toda la vida. No digo que sea algo bueno eso. ¿Ya? Es un fenómeno histórico y hay que entender eso. Justo eh, para poderlo comprender, creo que hay que remitirse, incluso antes de que existiera el Ecuador como Estado-Nación. O sea, la corrupción era el aceite que permitía que la dinastía, o sea, que el imperio español eh, bajo la dinastía de los borbones funcionara. O sea, había justo un, un, un muy interesante video en YouTube que de una. De un historiador ecuatoriana que hablaba de la compra y venta de, de cargos, por ejemplo, en la colonia. Era tal cual. O sea, uno si sí tenía capacidad y decía, chuta, ve con estos realitos que me sobran. Bueno, me voy a comprar un, un cargo, un puesto. un puesto. Y Yo pagaba mis, no sé, mis 10 mil reales y con eso eh, estaba garantizado que yo trabajé en esto, en la administración pública. Por ejemplo, no sé, alcalde, alca alguacil. Alguacil de la ciudad compraba el cargo, trabajaba y si era de, 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 de perpetuo, digamos, moría y mi hijo heredaba el, el cargo. Y así era la persona más capaz, seguramente no, pero era la persona que tenía la capacidad de hacer esto. Entonces, digamos, es un problema cultural, es un problema cultural e histórico no significa que los ecuatorianos somos corruptos por naturaleza no somos como los europeos que hacen todo no no es eso allá también hay corrupción no hay que ponerlo así como que fuera algo bueno eh, pero finalmente es algo que está aquí metido que tiene que ver precisamente con el, la forma como se construye y se, se construyen relaciones sociales y cómo se construyen relaciones políticas o sea, es como también, que Fer, se podría uh -huh. pensar en esto o sea comprar un cargo tal vez ahora también se ve <laughs> Esperemos otro escándalo, pero lo que estoy segura que se da es como esta deuda política, como las cuotas políticas, ¿no es cierto? Mm. Cómo se entregan los cargos a partir de una cuota política, por un lado, pero también se entregan los cargos a partir de, ya que has, has mencionado tanto a Bordieu, es como este capital cultural del que somos parte y capital político, capital social en el que nos movemos. Es decir, si tú y yo somos amiguitos y tú vas a ser el próximo presidente, entonces verás en mí que podrías nombrarme como, yo qué sé, ministra de Comunicación. Eso sí se ve muchísimo y no es nuevo en el Ecuador. O sea, todo el tiempo es como que hiciesen carreras políticas. O sea, tú le ves primero como, yo qué sé, le ves como alcalde, luego le ves como asambleísta, luego le ves como concejal, luego le ves como... Eh, ministro, entonces hay como una suerte de rueda que además no deja que la, eh, que la política, que los actores políticos se ambienten. No, no estamos viviendo una verdadera representatividad. Uh -huh. Hay una crisis democrática ahí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que un ejemplo de eso es, es que los partidos políticos en el Ecuador sirven para muy poco. Por ejemplo, tú dices, es que. Se van rotando. O sea, yo creo que, a ver, primero, por un lado, creo que no hay que demonizar el hecho de las carreras políticas. O sea, porque es eso, o sea, ser político es una profesión. Es una profesión. Y aquí alguien que me venga a decir que yo no se mete a política y que no tiene intereses políticos y no es político, pues es una gran mentira. Es una gran mentira. Eso sí, eso sí es demagogia. Pero finalmente, ¿cuál es lo que se tendría que tendría que funcionar como un, un poco la carrera académica? también. O sea, tú vas preparándote, gestionando, escribiendo, investigando, y vas logrando construir eso. No digo que en la carrera eh, académica no haya amarres, también hay corrupción, también hay amiguismos, obviamente, eh, pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, uno debería hacer carrera política comenzando inscribiéndose en un partido, formándose en el partido, siendo primero asesor del concejal o no, del, del jefe político. O no sé, del, del, del presidente de la junta parroquial, y vas aprendiendo a, a la cosa pública, cómo se administra desde lo más pequeño. Ta, 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 ta. Y luego de una experiencia política puedes decir, ah, bueno, estoy preparado para ser asambleísta porque he aprendido las cosas. Yo digo, esa carrera ¿no? no deberíamos verla mal, como algo malo. El problema es que no hacen eso. Es como que simplemente llegan los amigos que no tienen ni formación política, ni formación profesional en el campo que van a administrar. Hacer lo que les da la gana. Entonces, claro, o sea, yo digo, ¿cuál es la cosa? Tampoco hay que exaltar aquí eh, únicamente el conocimiento técnico, porque lo político también, o sea, ser un gran técnico en determinado ministerio, o sea, ser el duro, el duro de la salud, el mejor médico del Ecuador, no te hace el mejor ministro de salud. O sea, Incluso ser la persona que mejor maneja el tema de salud pública no te hace necesariamente el mejor ministro, porque necesitas un, unas habilidades políticas que también se tienen que cultivar y todo. Entonces, el claro, líder carismático, decía Beber, ¿no? Recuerdo. Claro, claro, claro. Pero digo, ahí, es que ahí es, es, es problemático eso. O sea, eh, yo creo que si hay una crisis, crisis democrática. Pero creo, creo que hemos estado en esta crisis democrática muchos años. Yo creo que la revolución ciudadana no superó la crisis democrática, fue una muestra de eso. Entonces, claro, por ejemplo, pensando un poco desde la politología, eh, se dice, ¿no? nosotros pasamos de un sistema de partidos fragmentado, ¿ya? donde no había un partido fuerte, eh, donde tenías, no tenías un bipartidismo, no es como que un partido A, luego sucedía el partido B, luego regresaba el partido A. Tenías muchos partidos que se sucedían en el poder que había problemas de gobernabilidad por eso, a la Revolución Ciudadana donde tienes un sistema de partido de partido predominante, uno que tenía superpoder sobre todos los demás y los demás que no tenían capacidad de hacer mucho. Y es como que tanto lo uno como lo otro te muestra situaciones de crisis. Tampoco hay que decir, ah, es que no somos eh, Reino Unido, no funcionamos como debería funcionar la política. Eso también está mal, pensar que fallamos por eso, pero también está mal pensar o naturalizar lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis política que tiene que ver no únicamente con el tema de la clase política, sino también de que, que los propios ciudadanos estamos desencantados de la política. Es como que claro veces que... dice, política es corrupción. Y ahí eso comienza el problema. El, eh, y esto se ve como muy materializado en este dicho eh, coloquial popular que te, di te dicen, no importa quién gane, igual yo tengo que trabajar. ¿Por quién va a votar? Vecino, no importa, igual a mí me da igual. Quien gane me da igual porque igual tengo que trabajar. Lo que no se ha entendido es las condiciones en las que vas a tener que trabajar. ¿Cuáles son las uh -huh, condiciones uh -huh. de gobierno que te van a acompañar alrededor de eso? Pero uh -huh. también pasa por una educación política, por una educación pública, por las garantías que te dan. Viste, ahora estamos viviendo esto: que los niños en plena pandemia tienen que ir a entregar los libros al Ministerio de Educación. Porque ellos los van a reciclar, o sea, hay un escándalo de corrupción detrás de todo esto, que te venden mascarillas de ni sé cuánto, que se llevan la plata, esto que se roban una avioneta, una cosa así que uno podría pensar, pero ¿en qué país vivo, no? Porque podríamos mejor hacer una, una narración eh, de novela con esto y seguro nos ganamos un Nobel pero no, es la política ecuatoriana y vives el otro extremo que te van quitando garantías, ¿no? O sea, uh -huh. es, es lo que yo te decía, hay que ser como crítico al lado del, del gobierno de Correa, pero también siento que retrocedimos, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, a mí se me ha quedado plasmado el, la idea esta del déjenlo volver. De loco o, o bailando, ¿no? El rock de la cárcel. Pero esa era la idea que yo tenía de política tras la pantalla, ¿no? Lo que te mostraban como presidente. Y yo creo que sí hay como un, una cuestión distinta que se mostró con la revolución ciudadana, eh, sin que esto, te vuelvo a repetir, quiera decir que no haya tenido problemas y trabas, pero creo que sí, o sea. ¿En qué lugar nos asentamos ahora? Y para finalizar, ¿cuál es el papel de lo que hemos hablado ahora del ciudadano? Claro, es que, es que ahí viene la cosa. O sea, yo creo que sí hubo, sí es diferente la política de la Revolución Ciudadana a la, a la política que se hizo antes. Eso no significa que haya sido necesariamente muchísimo mejor. ¿ya? Es como que, bueno, o sea, uno dice, sí, Correa no era Bucaram. Uh -huh. Pero Correa era Correa, con todo lo que eso implicaba. Insultos, eh, decisiones autoritarias. O sea, ¿cuál fue el gran problema? Y eso se muestra aquí. Si realmente se hubiera hecho un tipo de política diferente, el hecho de que Correa se vaya de la escena política, deje la presidencia, no hubiera implicado que el proyecto político colapse como colapso. O sea, lo que mantenía unido a eso era Correa. Y ahora lo que mantiene unido a los que se quedaron con la Revolución Ciudadana es Correa. Entonces es como que sí, o sea, el problema es del ciudadano, sí, porque finalmente un ciudad, seguimos dependiendo de, de, estos, de estos mesías, ¿no? Es como que en, ayer salió la noticia de, del Partido de la Revolución Ciudadana, Compromiso, ¿cómo es? Fuerza Compromiso Social, que el día de mañana, a las 10 de la mañana, van a presentar el Frente por la Esperanza, Unidos por la Esperanza, ni sé qué. ¿ya? Y, y claro, están ahí algunos partidos políticos, de algunas organizaciones sociales, y en el debate que se ha armado en redes sociales, dicen, pero claro, Correa vicepresidente. O sea, y ahí te dice... ¿Dónde está en todo eso? O sea, una ciudadanía activa que diga, no simplemente se conforme con darle el voto a determinado personaje. Eso es problemático, creo yo. O sea, es como que eh, sí es una forma diferente de hacer política. Creo que es, es brutal porque, digamos, durante la Revolución Ciudadana yo, yo, yo milité en la oposición de la Revolución Ciudadana, en la, la, la oposición de izquierdas a la Revolución Ciudadana que se sí había y es como que claro vives del gobierno de Moreno y dices chuta sí pero con Correa no eran así las cosas eso no significa que eran mejores tampoco no o sea pero es realmente esa es, es una situación complicadísima porque ¿cuál es la cosa no tendríamos que enfrentarnos a decir bueno que vuelva Correa para solucionar y solventar el país porque va a volver y no lo va a poder hacer porque gran parte de lo que se logró en la revolución ciudadana no fue únicamente por la voluntad política de Correa sino por las condiciones hasta macroeconómicas de, de entonces. Nunca más vamos a tener una bonanza económica como la que tuvimos. Y gracias a esa bonanza económica y a la voluntad política y al conocimiento de técnico que había de la gente, el apoyo de la gente, se logró lo que se logró en alguna medida. Eso son condiciones irrepetibles. No vamos a tener nunca más un boom económico de petróleo, al menos nunca más. Entonces... Se te apagó el micrófono. Ahí, ahí sí. sí. Escuchamos hasta el boom económico. Sí, no, lo que digo es que es muy difícil pensar un futuro, o sea, ¿qué se viene para el país? O sea, yo creo que eh, habrá que ver los candidatos, pero ahí yo creo que se cumple el adagio popular que citaste. Creo que gobierne, con el, gobierne quien gobierne, las condiciones en lo general van a ser similares. Eh, sin embargo, habrá que ver qué oferta sale finalmente, ¿no? Pero. Eh, no sé qué se podría hacer para realmente ir construyendo esta ciudadanía, porque Dios, en algún nivel se ampliaron las condiciones, pero si fuera así, si hubiera sido tal cosa, creo que no hubiéramos llegado al punto en el que nos encontramos ahorita con el gobierno. Claro, es, creo que has, has tomado un, un punto sumamente interesante, Fer, al, al momento de decir que, claro, estábamos esperando. Y digo, estábamos, ¿no? Porque vivimos como un proceso en el que en realidad te encantaba, o sea, no, no, no te encantaba que este hombre esté insultando a, a las mujeres y tales, no, definitivamente, pero también era como una cosa tan distinta a ver. Y claro, ahora seguimos esperanzados en una representatividad. Y, y creo que es el momento de llamar, y se ha estado eh, constantemente haciendo alusión al papel del ciudadano dentro de la construcción del Estado. O sea,. Uh -huh. Es necesario tener una participación ciudadana para que seamos veedores de las políticas públicas que se están instaurando y no sean los dueños del país, porque el país nos pertenece a todos. Y entonces ahí vamos a reconocer que la política es del bien común, ¿no? Es poner. Eso es súper eso es importante. Súper importante porque me pongo a pensar, y claro, es como que, eh, a ver, en los 90 finales de los 90 los 2000 justo eh, jubileo 2000 y la gente que luchaba para una alternativa política del país en ese entonces un, uno de ellos Alberto Acosta él tenía un libro muy muy chévere que ponía, que ponía como título el estado como solución Yo creo que hay que retomar aquello o sea decir el estado puede ser una solución pero ser muy crítico también con el estado el, un estado vigilado por la ciudadanía no un estado que suplante la sociedad civil eso es algo que creo que fue un gran error. En el, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, el Estado asumió el papel de representar a los ciudadanos, que sí, tiene una representación, pero también hay movimientos sociales, también hay organizaciones ciudadanas que en ese espacio no tuvieron mucha posibilidad. Fueron debilitadas durante ese momento. Luego, ¿qué pasó? Construiste un, un Estado, creo que sobre todo una mano derecha del Estado súper fuerte, que uno, yo creo que hubo mucha vanidad en pensar de que nosotros siempre vamos a manejar esa mano derecha del Estado. ¿Qué pasa cuando vino la derecha a gobernar esa mano derecha del Estado? Pasó lo de octubre. Entonces ahí hubo muy poca visión de decir es importante que las organizaciones sociales sean fuertes también. Entonces yo creo que eh, hay que reflexionar mucho sobre este gobierno que estamos viviendo, pero también sobre el anterior, porque la, la alternativa no puede replicar ninguna de las dos cosas. Tiene que tomar lo mejor de la revolución ciudadana, creo que hay cosas rescatables de ese proceso, y, y tomar también la tradición de los movimientos sociales que antecedieron, y ser súper crítico con lo que estamos viendo, porque no podemos permitir que eso siga, o sea, que ese tipo de gobierno se mantenga. Eh, yo concluiré con algo, Fer, no sé, tú me corregirás si es que estoy mal, pero desde el siglo XIX hasta el siglo XXI con los dedos tres años eh, tres siglos han pasado y nosotros seguimos en la construcción de la idea de un estado no entonces entender esto como un proceso voy a rescatar lo que dijiste mirar a la revolución ciudadana como un proceso que también hemos pasado rescatar lo bueno no es la idea de retroceder pero también instar a los ciudadanos a que tengan un papel representativo alrededor de lo que se construye como política pública y no solo dejar que ellos lo hagan Creo que es un llamado a la educación, un llamado a la lectura y sobre todo un llamado a lo que tú nos has brindado ahora, que es conocer la historia, que es fundamental para los países. Te agradezco, Fer, eh, la compañía durante casi una hora de este programa y quiero concluir también con tu despedida. Eh, esto es Hoja de Ruta Radio desde abajo. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos en, en nuestro programa eh, y pues eh, dejarte con la palabra a ti. Bueno, no. Muchas gracias nuevamente, Caro, por la oportunidad. Y creo que sí, al menos ese. Es, y es, es, tú dices, o sea, creo que. En estos casos es súper importante y súper urgente memoria histórica, porque la memoria histórica te permite ser crítico no solo con lo que estás viviendo ahora, sino con el, pro, el largo proyecto histórico de un país. Es como que ahí no te sorprendes de decir, bueno, o sea, es la primera vez que pasa, es como, no, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que fundas el país, eso también de refundar supuestamente el país es problemático, eh, sino tener una visión y conciencia histórica te permite ver las cosas en más larga escala y también aprender de los errores del pasado, de los errores de el gobierno de Moreno, de lo, del gobierno de, de Correa, pero los errores de Juan José Flores, por ejemplo, los errores de los movimientos sociales en los años 80, de los sindicatos, por ejemplo, es una oportunidad muy muy necesaria que se tiene que asumir para pensar, o sea, una política sin historia está condenada a repetir muchísimos errores. Entonces sí, creo que hay que ver la política desde la historia pero también lo que tú dices o sea no sólo una ciudadanía que se preocupe por la representación sino sobre todo por la participación no confiar únicamente en que un representante va a solucionar las cosas sino asumir por mano propia la conducción también de un proceso político muchas gracias fernando esto fue desde abajo eh, por hoja de ruta radio les esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde eh, muchas gracias y hasta luego hasta luego. Gracias, Caro.